Vamos, Black. Ya han pasado meses, tienes que olvidarlo. Lo sé, pero es que a veces extraño un poco esos aquellos tiempos donde YouTube era la hostia, pero siempre molestar a la maldita plataforma, ya ni me sorprende. Hola, colega. Pero madre mía, ¿y ese quién será? No lo sé, pero parece que no es de este mundo. A ver, perro, tú eres el ser que he captado con mis poderes. Si eres un agente del copyright y no tienes poder sobre mí, yo no soy partner. Bueno, seguro no me conoces, pero me presento, mi nombre es Corvo. Vaya nombre extraño, siento que me das mala espina. Seguro te cuesta asimilar el quién soy, pero bueno, te lo diré en pocas palabras, vengo de otro mundo. Vaya, vaya, y yo que pensaba que eras de Paraguay. ¿Qué demonios te hizo pensar que soy de Paraguay? Porque Paraguay es un nombre gracioso, XD. Ya olvida eso, no sé cómo rayos llegué aquí, pero necesito que me des algo de tu ayuda. Bueno, veré qué puedo hacer, pero mientras tanto, ¿por qué no me cuentas cómo llegaste aquí? Es una historia algo larga, te voy a contar. Había una vez. Mierda, es la última vez que hago un combate como ese en mi vida. La próxima vez mejor me tomo unas vacaciones, aunque con esto del virus corona ya ni pueden dejar tranquilo a uno. Ey, aguarden un momento, pero ¿dónde carajos estoy? Esto no parece mi universo. ¿Dónde está el fuego? Las explosiones, y todo lo demás. Pensándolo bien, seguro y ese portal mal hecho, provocó un bug de dimensiones. Bueno, creo que iré a buscar ayuda, al ser como yo que vive en este mundo. Bueno, mejor me sacudo un poco ya que ese combate arruinó mi traje. Bueno, mejor voy a pedir indicaciones a la gente. Es toda mi historia. Bueno, aunque de larga no tiene un carajo, te ayudaré, pero primero llamaré a una vieja amiga a que nos ayude. Ok, entremos a tu casa y veamos qué se nos trae entre manos. Entonces dices que apareciste en el aeropuerto abandonado cuando tuviste tu enfrentamiento, y luego de eso llegaste así como si nada a mi mundo, debe haber algo que haya pasado. Bueno, recuerdo algunos destellos al llegar aquí, pero de momento no se me ocurre otra cosa, que simplemente ese maldito portal mal hecho me llevará entre universos loquenderos. Bueno, si dices que paso en el aeropuerto abandonado, ¿por qué no vas tú con Black y lo investigan? Sí, Frank tiene razón, quién sabe, tal vez encuentren alguna pista de cómo poder regresarte a tu mundo. Siempre sabes qué decide Frankie. Tienes suerte que sea clarividente y pude reconocer a Corvo. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos a investigar el lugar. Bueno, Corvo, casi llegamos al aeropuerto donde apareciste. Oye, esto sí que es un tremendo cochazo. Este auto era de un mendigo sinvergüenza, así es, se lo robé, XD. Bueno, mejor solo estaciona el coche y luego investigamos. Oye, Corvo, para ser de otro universo me empiezas a caer bien. Lo mismo digo, tú y yo no somos muy diferentes. Bueno, ya estuvimos inspeccionando el lugar un buen rato, y aquí no hay nada que me sirva aquí. Bueno, Corvo, tiene que haber algo que haya pasado aquí cuando llegaste aquí, revisemos bien el lugar. Bueno, está bien, revisa ese lado y yo reviso el otro. Oye, ¿no sientes como que nos están observando? Sí, eso mismo te iba a decir, pero bueno, preocupémonos de eso luego y sigamos investigando. Está bien. Al fin te encuentro. ¿Quiere que elimine el otro objetivo? No, esperemos un poco a ver qué estará haciendo mi Corvito. Pensé que nunca lo encontraríamos. Lo mismo digo. Esta historia continuará. Bueno, gente, aquí está la primera parte de esta película. Si este video recibe apoyo, trataré de traer la continuación de esta historia. De paso, le mando saludos a los participantes de este video que son Corvo, Frankie y Alexa, sus canales en la descripción. Bueno, es eso todo, hasta la próxima.